Estamos prácticamente en la boca costa de Sololá, lo que es el municipio de Nahualá. Sí, el cambio climático ha afectado de dos maneras. Con el exceso de lluvia, como hemos estado viendo en estos últimos momentos, como también el déficit de agua, ¿verdad? Anteriormente se daba fuertemente la roya, nos está causando también las erosiones. La problemática más latente que tenemos es un poco el bajo rendimiento del café y pérdida del suelo. El objetivo es introducir prácticas que vayan en adaptación a este cambio climático. Estamos manejando actividades importantes. Una es la reforestación. También estamos manejando lo que son sistemas agroforestales en cultivo de café como en Machán. Y también se le está enseñando a la gente a elaborar abono. Con el cambio climático que hemos que nos afectó hace dos años, no hubo mayor cosecha. Entonces ya ahorita, con el apoyo también que recibimos, ya estamos inspeccionando el café ahorita, que sí hay una buena cosecha. Dentro de los principales resultados del proyecto, pues hemos hecho más de 1,000 quintales de abono bocashio, más de 40 hectáreas en conservación de suelos. Es un tema muy importante también. Se ha capacitado a un grupo de personas en lo que es sistemas agroforestales en el cultivo del cacao. Si vemos, la agricultura responde de muy buena manera bajo la conservación de suelos. Entonces, ese tema se ha logrado también que las personas lo vayan captando y lo vayan realizando en sus propias parcelas. El abono orgánico que estamos implementando nosotros aquí más, ya hemos visto el resultado. Entonces, usar químico es más rápido, pero a la vez trae muchas consecuencias de salud. Entonces, mientras el orgánico, hay un proceso que se hace, pero también estamos garantizando nuestro producto. El abono que utilizamos nosotros como organización aquí es la lombricompost y también el bokashi. Entonces, la lombricompost se utiliza ahí las pulpas de café que nosotros estamos procesando también aquí, y el bokashi. Esos son los productos que estamos elaborando. La elaboración del abono pues da un valor agregado al café, maximiza la calidad y aumenta el rendimiento. A nivel de ingreso pues es bastante, porque puedo invertir eso ya en otras actividades que puedo realizar en mi parcela. Otro de los éxitos que podemos mencionar es que se va a fortalecer a la cooperativa en el tema de apícola, con más de 100 cajas. A largo plazo habría mejor calidad de vida, porque si vemos, tal vez aquí la gente es, la mayor parte es minifundio, ¿verdad? Pero con mayor atención a sus pequeñas parcelas van a haber más ingresos, ¿verdad? Entonces, sí veo que va a haber un mejor nivel de vida, ¿verdad? Los niños ya saben cómo fertilizar, ya ellos saben ese rol que nosotros como cooperativa estamos realizando con las mujeres. He visto cambios de actitudes con las personas, ¿verdad? En base a todo ese trabajo que se está haciendo, porque no es solo trabajo del coordinador, sino de un equipo. Hemos visto que a la cooperativa pues hay más socios que han llegado gracias al impacto de estos proyectos que hemos ejecutado. Ya la gente ya se empezó a interesar más, y ahorita están sembrando muchos árboles aquí en las faldas del volcán Pecul. Nosotros estamos ayudando un poco a nuestro planeta.